Quiero iniciar este conversatorio, este panel, hablando de dos grandes hitos que tenemos en la historia reciente de nuestro país. El primero, la ley de convivencia escolar. Ya tenemos 10 años de trayectoria de esta ley que nos enmarca en la creación de un sistema distinto y una forma distinta de relacionarnos y de resolver los conflictos dentro del aula. Esto ha tenido unas conversaciones interesantes, profundas, en la forma en la que administramos justicia dentro de las instituciones educativas, con un gran reto que tenemos de aquí en adelante, y es cómo cambiamos nuestra idea de que justicia es que el otro sufra igual o peor que lo que yo sufrí, cambiarlo para que el otro reconozca que conjuntos podamos identificar cuál fue el daño y que de manera conjunta emprendamos un camino para la reparación. Ese es nuestro primer gran hito que enmarca la conversación. El segundo gran hito es la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Esto le ha permitido al país y concretamente a las escuelas posicionar las implicaciones de la transicionalidad que conlleva este posacuerdo y el sistema integral de la paz. Educación y organizaciones de la sociedad se han posicionado preguntas que entretejen la convivencia escolar. Las prácticas restaurativas y la justicia transicional con enfoque restaurativo. Sin desestimar que la JEP y las escuelas operan en contextos diferentes y responden a distintos tipos de violencia, ambos espacios han reflexionado y valorado los aportes que trae la justicia como un horizonte para abordar colectivamente las experiencias, que le han apostado a preguntarse e incorporar en sus apuestas de convivencia escolar miradas amplias, que vinculen las vivencias situadas de las comunidades y los aprendizajes. Por eso que en este panel tenemos una diversidad de invitadas que nos ayudarán a seguir tejiendo esta conversación, recogiendo experiencias que han tenido desde sus trayectorias personales y profesionales. Iniciamos entonces presentando a las personas que se encuentran acá. Diana Sosa tiene amplia experiencia en la creación de programas de prácticas restaurativas, perdón y reconciliación, lideranza restaurativa y pedagogía del cuidado en contextos organizacionales, industriales, comunitarios y escolares en Argentina, Brasil y Colombia. En organizaciones públicas y privadas, implementa políticas de gestión restaurativa, estilos gerenciales basados en la ética del cuidado, consultoría de procesos, desarrollos de tableros de mando integral y planificación estratégica y prospectiva. Responsable de Consolata Intergentes, plataforma de los misioneros de la Consolata Argentina para las políticas sociales, cuyo último proyecto, denominado Proyecto Capazo, trabaja en espacios de prácticas restaurativas con personas penadas en reclusión perpetua. Nos acompaña también la magistrada Catalina Díaz, abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en Sociología de la Universidad de Oxford, en Derecho de Interés Público de la Universidad de Nueva York, becaria Fulbright. Durante 5 años trabajó como directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y también fue enlace en la cartera de la Mesa de Conversación para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Trabajó durante 6 años con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, en donde asesoró a diferentes autoridades y sectores de la sociedad en México, Ecuador y Timor Oriental, entre otros proyectos. También fue consultora del Centro Nacional de Memoria Histórica y de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en la Comisión Colombiana de Juristas. Bienvenida. Nos acompaña Isnelda Chacón, hija, hermana, tía, madre, amiga, que ha transitado por la vida como psicóloga de la Universidad Manuela Beltrán, magíster en psicología con énfasis en clínica desde un enfoque fenomenológico existencial de la Universidad del Norte de Barranquilla, orientadora escolar de la institución educativa Eugenio Díaz Castro, zona rural de Soacha, líder de la red de orientadoras y orientadores escolares del municipio de Soacha, Robles, y líder estratégica de la red nacional de orientadores y orientadoras por la paz que apalanca Educa Paz. Bienvenido. Nos acompaña también Olga Caicedo, hija, madre, esposa, magíster en Educación, especialista en Talento Humano y Desarrollo Organizacional, psicóloga y enfermera, profesional de planta por más de 20 años en la Secretaría de Educación de Ibagué. Actualmente hace parte de la Dirección de Calidad Educativa, liderando los proyectos pedagógicos institucionales
en el componente pedagógico de jornada única, programas transversales, convivencia escolar, escuela de familia y procesos de inclusión para trayectorias educativas diversas y grupos poblacionales. Líder en programas pilotos de oferta de atención a población que hace parte del sistema de responsabilidad penal y la oferta bilingüe y bicultural para los estudiantes y las estudiantes sordas. Bienvenida. También nos acompaña Sandra Pará, licenciada en Química y Biología de la Universidad Libre, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia y Magíster en Asesoría y Familia y Gestión de Programas de la Universidad de La Sabana. Lleva 14 años trabajando en el sector privado y 18 en el sector público de educación. Actualmente es rectora encargada del Colegio Acacia 2, localidad 19 de Ciudad Bolívar. Bienvenida. Por último, no menos importante, también nos acompaña María Camila Hernández, estudiante de la Escuela Normal Superior de Alto Sinú. Actualmente tiene 15 años, cursa el grado décimo. Le gustan mucho los temas de actuación, obras teatrales, porque son fundamentales para el aprendizaje. Ha participado en el programa Justamente, que lidera la JEP y Educa Paz. Un aplauso para nuestro gran panelista. Yo voy a iniciar rompiendo un poquito las preguntas que estaban aquí para ti, porque vi que has trabajado con personas que están privadas de la libertad. Y quisiera arrancar preguntando, ¿Cómo dialoga este enfoque punitivo y restaurativo y cómo podríamos aplicar eso también a los colegios? Cuando se conoce la realidad de personas privadas de libertad perpetua y se empieza el diálogo y a conocernos y a pensar cómo hacemos vida en 3 metros cuadrados de cemento, con su cama y su banquito de cemento fijo y el lugar para hacer sus necesidades a 1 metro y medio donde duerme, y así estar por lo menos 25 años. Encuentro personas que desde sus vidas han sido privadas de prácticamente todo, desde su primera infancia. Y entonces es allí donde la justicia restaurativa adquiere sentido, porque hay una cosa que tiene que ver con la responsabilidad de lo que cada uno tiene que asumir por los hechos que comete, por la violencia que comete. Pero hay una parte que tiene que ver con la responsividad, que es aquello que escapa a la responsabilidad y que no justifica, no hace que se olvide, no es que no se tenga en cuenta, pero hay algo más que hay que pensar de esas personas que han cometido violencia y que desde su nacimiento es el único lenguaje que han cometido. Porque estas personas, la cárcel les enseñó a comer, a dormir seguros. Tuvieron allí educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, y con mucha resignación y perplejidad dicen, la cárcel me salvó. Vamos a ver con Catalina. ¿Cuáles han sido las estrategias de la JEP para dialogar e interpelar las expectativas punitivas de la justicia de la sociedad? Muchas gracias. En conversación con lo que planteas, Diana, que es muy impactante, lo que nosotros hacemos en la JEP es promover que personas que cometieron gravísimos crímenes, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra como desapariciones forzadas, masacres, asesinatos, torturas,
entre otras cosas, violencia sexual, entre otras cosas muy graves, puedan tener la fortaleza, el coraje, la entereza, la vergüenza de contarle a las víctimas y a la sociedad, y ojalá públicamente, la verdad de lo que hicieron, y reconocer su responsabilidad. También me hacía mucho sentido lo que tú dices en el ámbito escolar. En últimas es un poco lo mismo, ¿no? Decías que el otro reconozca, ¿no? Que identifique el daño para poder restaurar, para poder proceder a la reparación. Y nosotros lo hacemos, este fue un tribunal, un mecanismo de justicia que creó el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano, el gobierno y las antiguas guerrillas de las FARC. Y fue el mecanismo pues, que creó ese acuerdo como el mecanismo de satisfacer el derecho a la justicia en este contexto de transición a la paz, ¿no? De negociación política del final de una guerra y de transitar a la justicia. Entonces la idea es hacer justicia con esa perspectiva de promover que se conozca la verdad, que se esclarezca la verdad, que se diga la verdad, que se reconozca la responsabilidad, el daño, y en la gente creemos que eso en sí mismo, ¿no? Ese poder de la verdad, ese poder de contar lo que hice, por qué lo hice, de reconocer que eso que yo hice tuvo un efecto devastador en la vida del otro, y que esa conversación que pues lo tratamos de llevar al público, es en sí mismo sanador, es en sí mismo restaurativo, es ese poder de ese diálogo donde el responsable no es sometido al destierro, ¿no? No lo desterramos de nuestro pacto social, sino que al contrario creemos que lo que nos hace más fuertes como sociedad es a través de ese paso que él es capaz de dar, y digo él porque en su inmensísima mayoría son hombres, no, ese paso que es capaz de dar es como un ritual en donde le damos la bienvenida de vuelta a nuestro pacto. Es como si usted tiene este coraje, esta entereza, esta vergüenza, esta fortaleza, de hacer este ritual restaurativo, puede volver a ser parte de este, digamos, pacto social, y eso nos fortalece como democracia. Eso es, pues lo diría así como de plan. Muchísimas gracias, Catalina. Y algo que me ha sorprendido en este ir y venir en los colegios es que cuando llegaba el estudiante a la orientación escolar, la primera pregunta es, bueno, ¿quién empezó? Y esa pregunta ha venido cambiando, yo creo que parte de lo que ha cambiado ha sido este nuevo enfoque. Por eso quisiera preguntarte, Isnelda, ¿cuáles son las apuestas de los docentes orientadores para la construcción de pactos de convivencia con enfoque restaurativo? Bueno, buenos días para todos y para todas. Yo lo pondría en dos pilares que convergen entre sí. Por un lado tenemos lo estructural, lo que es la forma de lo que se pretende ahora desde la justicia transicional, ¿verdad? Entonces venimos en un proceso de aplicación de diferentes tipos de justicia. Acá la doctora magistrada sabrá más del tema. Venimos de unas justicias distributivas, procesales, retributivas, ¿sí? Y solamente hasta el 2005 con la ley 975, Ley de Justicia y Paz, se empieza a reconocer, como a dar esos primeros pinos de que aquí está pasando algo, ¿cierto? Con la Ley de Justicia y Paz, ¿sí? Allí ya empezamos a tener una forma de un reconocimiento, unos primeros vistos de que hay que hacer algo frente a cambiar cómo se vienen haciendo las cosas, y pone en el centro a las víctimas, que eso no venía pasando, ¿cierto? Veníamos de un sistema de quién es el culpable, ¿cierto? Y pasamos a un sistema de responsabilidad,
quién es el responsable y cómo va a responder, ¿sí? Y responder desde la fenomenología, por verla desde un punto de vista, es dar respuesta, ¿cierto? Y a veces eso es más que reparador, saber qué pasó, ¿cierto? El trabajo tan importante de la Comisión de la Verdad, saber qué pasó, ¿sí? Que se reconozca que muchas de esas personas no es la historia que se contó, es una diferente, ¿cierto? Y ahí empezamos a encontrar lo estructural. Ahora vamos desde lo humano, que también es lo que nosotros hacemos el llamado como orientadoras y como orientadores en las escuelas, ¿cierto? Si queremos apuntarle a ese objetivo de transformar las escuelas en territorios de paz. Entonces yo no vine sola, ¿sí? Yo traje tres personas conmigo, tres invitados. Entonces quiero hacer un ejercicio muy rápido con ustedes, si me lo permiten los demás. Entonces vamos a cerrar los ojos por un momento, ¿cierto? Y voy a atraer a esta sala a mi primer invitado. Él es Rafael de Jesús, tiene 6 años y tuvo una hermana, Natalia, de 8 años, que cursaba tercero en una escuela primaria, y Ricardo, de 10 años, que estaba en quinto. Entonces él nos va a contar una historia. Yo me acuerdo que ese día salimos de la casa con todo lo que mi papá nos había traído del día anterior, dizque para gastarnos por allá o que comiéramos. Antes, por esa vereda, había enfrentamientos y se escuchaban las balaceras. Un tío mío nos dijo, no vayan por allá, quédense, no vayan. Pero nosotros, más contentos porque nos íbamos para ese paseo, no le quisimos hacer caso, sino que arrancamos de ahí para abajo. Llegamos a la escuela de La Pica. Nos reunimos todos allá. Iban dos profesores, dos profesoras y como 60 niños. La escuela toda todita. Arrancamos el trayecto desde las partidas hasta arriba, hasta la Hacienda Amarilla. Tras el entusiasmo inicial, sobre las 9:10 a.m., cuando llevaban 40 minutos de recorrido, se escucharon los primeros disparos. Eran las tropas del pelotón primero de la compañía Arpón del batallón de infantería número 32, General Pedro Justo Berrío. Yo iba caminando en medio de Natalia y Ricardo cuando vi caer a mi hermanita al suelo. En cuestión de segundos, mi otro hermanito también cayó y yo me quedé paralizado. Mientras tanto, Cristina, una niña más grande que iba con nosotros y que también sobrevivió, se acercó y me alcanzó a decir que me tirara al suelo, y así permanecí. Ella no me dejaba parar, aunque yo quería ir donde estaban mis hermanitos. Cuando paró la balacera, un soldado me alzó de la mano muy fuerte y me arrastró. Otro me dijo que me quedara quieto, o si no, que me pasaba lo mismo que al resto. Todo lo que yo quería hacer era ir a abrazarlos, porque estaban así. Después me mandaron a avisarle a mi mamá. De bajada me encontré con niños heridos, con unos cadáveres de otros que habían muerto, aunque podían caminar, y iban todos atolondrados en estado de shock. Pero antes de llegar a mi casa no pude contenerme más y comencé a llorar y a revolcarme en el piso. Mi mamá se me arrimó y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Le dije, mamá, ¿cómo le parece que mataron a Ricardo y Natalia? Están allí arriba donde siembran los árboles, están todos muertos. Los acontecimientos que Rafael de Jesús, de 6 años, relata en su testimonio pasaron a ser conocidos como la masacre de La Pica, una de las que el ejército mató a 6 estudiantes y hirió a otros 4. El ejército declaró días después que la acción fue consecuencia de un error humano. El padre de Rafael de Jesús, al enterarse de la situación, llegó al lugar en el que se encontraban los cuerpos de sus 2 hijos, donde, además del dolor, tuvo que sufrir los señalamientos de algunos soldados que insistían en decir que se trataban de guerrilleros. Dice el padre, subí muy rápido y estaban arriba, encontré a mi niña desangrada y al niño desmembrado. Mientras observaba a mis hijos, escuchaba a los soldados decir, comandante, lo que hicimos fue un error muy grande, matamos a puros niños. Otro soldado decía por allá, comandante, aquí encontramos una guerrillera, refiriéndose a una niña de 15 años que estaba en el paseo de la escuela acompañando a su hermanita más pequeña. Entonces le cayó la gente, ¿cuál guerrillera? Si es una niña de la vereda, ¿cómo va a salir a decir ahora que es una guerrillera? Y en ese momento entra María Victoria, 14 años. Dice María Victoria, como a las 5:30 de la mañana, la perra latía y latía, hacía harto calor. Yo dormía en el piso con un hermano, me levanté a mirar por la ventana y vi a unos hombres con fusiles. Mi papá salió con la escopeta porque tenía una de esas de fisto con las que cazaba chigüiros.
y se paró frente a la ventana donde yo estaba acostada. Medio me levanté a mirar y cuando mi papá se paró y puso la escopeta en el piso, le dispararon y lo mataron ahí mismo. Mi hermano mayor salió a ver qué pasaba y también le dispararon. Le dieron unos tiros en las piernitas, se las partieron y quedó tumbado contra el andén. Ya adentro no estábamos sino mi hermano Fercho y mi hermanita y mi hermano Juan, que era uno de los menores, y un señor al que también mataron. Éramos cinco. En ese momento uno entra como en shock, no sabe ni correr, no sabe qué hacer. Yo me quedé y mi hermano salió corriendo para el lado del río, pero lo agarraron a tiros. Y enseguida de eso, como a los 3 minutos, mi hermana corrió detrás de él y también falleció porque le dispararon una ráfaga que le explotó al lado del cenito. Luego yo me salí, me echaron tiros, pero gracias a Dios no me hicieron nada. Los hombres le pidieron a María Victoria que llamara a los demás. Los hicieron acostar en el piso y empezaron a interrogarlos. Entonces les colocaban los fusiles en la cabeza, les preguntaban cosas, que dónde estaba fulano, que dónde estaba sutano, y ellos decían que no sabían nada, porque nosotros sabíamos que éramos de campo nada más. Entonces me dijeron que me parara y mataron a mi hermano, el mayor, al que le habían partido las piernitas delante mío. Le dieron unos tiros en la cabeza, le quitaron los papeles y todo lo que tenía. Se despiden Rafael y María Victoria. Ahora esta es la otra parte de la justicia restaurativa. Eso es lo que hacemos los orientadores y las orientadoras escolares en las escuelas. Escuchar las historias de nuestros niños y nuestras niñas, de esas familias que a veces miramos despectivamente y juzgamos. ¿Por qué no viene a la escuela familiar? ¿Por qué no corrige a ese muchacho, a esa muchacha? Y esto no solamente es en la ruralidad, en las zonas urbanas también, porque hay desplazamientos. Y no he tocado el tema de las víctimas de niños con minas antipersonas. 12.152 personas desde 1990 hasta el 2022, de los cuales 1.252 fueron niños y niñas, de los cuales 163 fueron indígenas y otros más fueron afrodescendientes, y muchos de ellos porque alrededor de sus escuelas tenían minas y murieron haciendo actividades de limpieza en la playa, como pasó en Tumaco. Murieron por ir detrás de un balón, como pasó en otras zonas también. Entonces el llamado y la apuesta de la orientación escolar es a rescatar lo humano en nuestra labor. Por eso los orientadores y las orientadoras creemos en las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, cuando ellos dijeron en su informe final: no hay futuro si no hay verdad. Y dijeron, se necesitan más orientadores y orientadoras escolares en las instituciones educativas. El 6 de septiembre se hizo un webinar con el Ministerio de Educación y comentaba una compañera de paso: mi nombre es tal, tengo 5.200 estudiantes a cargo, 5 sedes, 2 jornadas, fines de semana, nocturnos. Es humanamente imposible. Entonces la apuesta de la orientación escolar es: Ministerio de Educación, Gobierno Nacional, robustecer la planta, el nombramiento de orientadores y orientadoras escolares, porque somos insuficientes y las necesidades son muchas. ¿Cuándo vamos a terminar de reparar esto? Si la ley 975, ley transicional, ley de justicia y paz, este año se hace mayor de edad si lo ponemos en un ciclo vital y vamos hasta ahora en gateo. Entonces, es empezar a rescatar la escuela desde la justicia restaurativa, vista también como la ley de la compasión. Porque nuestros manuales de convivencia, mal llamados así, porque aún nos cuesta llamarlos pactos de convivencia, que es uno de los retos también y las apuestas de nosotros, empezar a hablar en términos de pactos y de acuerdos de convivencia, todavía siguen siendo punitivos. ¿Sí? Todavía siguen siendo homogéneos, todo por el mismo rasero. Y entonces, ¿qué pasa con este chico que agrede y escuchamos esta historia y resulta que está replicando lo que en algún momento vivió y sintió?
hay orfandad en las escuelas. Y si a eso le sumamos la pandemia, tenemos una crisis humanitaria. Y es real. Y debemos empezar a hacer algo ya, ahora. Y no podemos solos. Necesitamos de todos y de todas. Porque el orientador solo es como una golondrina tratando de llamar agua. No podemos. Necesitamos de muchas manos. Y qué bueno tenerlos a ustedes acá. Y más, ver por primera vez un gobierno donde la JEP y desde la cabeza, el director Carlos Vidal, ha estado en todos los espacios y ha estado apostándole a transformar la escuela. Eso no tiene antecedentes. Entonces, a eso le apostamos, a la transformación. Y creemos en ellos con lágrimas en los ojos. Gracias, Imelda, por también recordarnos el poder que tiene la escucha, el poder del testimonio también, de ese escrito, esa palabra reposada que vuelve y nos toca, y nos toca todas las fibras. Creo que también ese es el poder de apostarle a esto. Olga, ahora contigo, desde la Secretaría de Educación. Cuéntanos cómo se está promoviendo la justicia restaurativa desde la Secretaría de Educación. Bueno, buenos días para todos, para todas. Bueno, desde la Secretaría de Educación de Ibagué, los manuales de convivencia, pactos de convivencia, como se debería llamar, ha sido un trabajo acompañado realmente por Educapaz y por los diferentes aliados que tenemos en el Ministerio de Educación Nacional para poder dejar atrás las sanciones, todo esto cognitivo que se venía trabajando con los modelos tradicionales, con aquellos proyectos educativos institucionales tradicionales, buscando que estos modelos pedagógicos sean constructivistas, humanistas, pero de verdad. No decir que en el proyecto educativo es un modelo pedagógico humano, cuando realmente seguimos sancionando y se siguen trabajando sin escuchar ese ser que hoy la orientadora nos habla y nos hace llorar. Sí, realmente debemos orientar y continuar trabajando en las instituciones educativas para que esto sea restaurativo, con un modelo nuevo, armónico, de mediación, escuchando, caracterizando a este estudiando y conociendo las necesidades, los gustos, las familias, su historia de vida, porque no se conoce la historia de vida de los niños y de las niñas, ni del padre, ni de la familia que lleva al niño y a la niña a estudiar allí. Y entonces recuerdo muchos videos, recuerdo tanto que hemos trabajado en Ibagué, no estoy sola, aquí hay un equipo que nos acompaña, tenemos aulas de escucha, tenemos un apoyo importante con Educapaz de Ibagué, Sandra, y Dianita, la que ha trabajado en el Ministerio de Educación y que ahora coordina aquí en Educapaz. Se han trabajado derechos humanos, programas transversales para ajustar y resignificar estos proyectos educativos institucionales con los pactos de convivencia con un modelo de conciliación, de mediación, de armonía. Y cuando ya hoy el ministro Óscar Sánchez nos habla y nos dice, es que esto ya va a ser una política pública, el programa Crece va a ser una política pública, sentimos, o yo, como decía Diana ayer en la conferencia que nos dio a los de la Vía Justicia Restaurativa, sentimos, es que esto nos apasiona. Cuando nosotros estamos acá es porque nos apasiona conocer esas historias de vida, no solamente de Ibagué, sino de todo Colombia, hace que nosotros lleguemos a nuestro territorio con ideas nuevas, buscando que ese programa que el ministro dice hoy, el viceministro dice, que va a ser un hecho y va a ser una política para que lo trabajemos bajo las competencias, bajo esta justicia restaurativa, este trabajo social, pues es encantador poder llegar a hacer esto una realidad en las instituciones educativas, también como ustedes vieron, responsabilidad penal se maneja en Ibagué y se trabaja con acciones restaurativas con un modelo de principio de oportunidad. Entonces buscamos es que
nos den más orientadores, que los docentes de aula sean orientadores, que antes de mirar por qué no llega la tarea o por qué el niño no llega con el uniforme, lo escuchemos, que resignifiquemos y ajustemos estos proyectos pedagógicos institucionales con estrategias y con ofertas nuevas, con un modelo pedagógico de escucha activa, que explotemos y exploremos esas competencias que Enrique Chávez en algún momento nos hablaba de empatía, comunicación asertiva, trabajo en equipo. Entonces, que todo esto realmente se haga realidad y segura estoy que con el gobierno que tenemos vamos a continuar trabajando en la Secretaría de Educación de Ibagué este modelo para escuchar y reparar el daño de cada uno de los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general. Muchas gracias, Sandra. Sandra, sabemos que en tu colegio se viene implementando una apuesta institucional de la justicia escolar restaurativa. A partir de esa experiencia, ¿qué le recomendarías a directivas y docentes para implementar procesos de transformación y convivencia escolar en su entorno? Muy buenos días para todos y todas. Bueno, venimos implementando una experiencia y creo que a través de esta experiencia nos hemos dado cuenta que si queremos obtener resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes, ¿sí? Creo que el enfoque restaurativo es el camino para que nosotros en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras aulas de clase, comencemos a trabajar esa restauración, ese vínculo social. Es muy difícil, no es fácil, ¿sí? No es fácil porque creo que los primeros que debemos ser sensibilizados somos los adultos, los maestros, los directivos, los padres de familia, porque como decía nuestra orientadora, siempre buscamos al culpable, ¿sí? Lo horrible. Entonces, si arreglamos las cosas de manera diferente en los colegios, el padre de familia está atento a ver qué pasó y qué le hicieron al culpable. Y desde allí hay que comenzar a cambiar. Sin embargo, aunque es una apuesta que no es fácil, yo pienso que esas apuestas que son un poco más complicadas son las que de verdad hay que comenzar a trabajar desde ya. Yo os invito a que todos nuestros directivos, nuestros rectores, seamos un poco más sensibles frente a toda nuestra población. Yo trabajo en la localidad 19 en Ciudad Bolívar. Allí llegan muchas personas de diferentes partes del país. Y qué bueno que de verdad tuviéramos la oportunidad, como dice ella, de escucharlos, ¿sí? Qué bueno que no solamente fueran los orientadores, sino los mismos maestros. Es diferente cuando un chico comete un error y yo de una vez le digo, afirmar el observador. Eso es punible. O sea, ahí ya lo castigué. ¿Qué pasa? Nada. Él no cambia. El conflicto se agranda. La situación social, comienzan todos a mirar qué pasó y comienzan a dividirse en la misma aula. Y esto comienza a trasceder las puertas de nuestras instituciones y tenemos agresiones físicas y otro tipo de situaciones más graves. Pero cuando yo comienzo a tratar de manera diferente el conflicto, cuando tengo una apuesta diferente, entonces no hago lo que hacíamos siempre, el observador, sino comienzo a preguntar. Pienso que la comunicación, el diálogo entre los pares es sumamente importante. El diálogo que podamos tener en nuestras aulas, porque pues yo sé que a veces no es posible tener muchísimos orientadores, pero qué bueno que nosotros sí podamos parar una clase, que no deja de ser importante, pero podemos parar una clase para hacer un diálogo conjunto, para preguntar, ¿cómo están hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué expectativas trajiste hoy a la escuela? ¿Sí?
¿Cómo crees que se sintió tu compañero cuando lo fundiste? ¿Cómo te sientes tú? Yo creo que ese tipo de diálogos restaurativos son mejores que lo que estábamos acostumbrados a hacer. Pienso que a eso le debemos apostar. ¿Qué nos falta? Claro. Y debemos comenzar por nosotros, los mayores, que son los que debemos cambiar, como todas esas situaciones culturales que vienen a nuestra mente. Pero sí se puede. Sí se puede, y con los niños es más fácil. Entonces sí podemos cambiar la estrategia de cómo abordar desde nuestras aulas el conflicto, cómo manejarlo desde el enfoque restaurativo para crear confianza entre nuestros estudiantes, crear esos vínculos afectivos, conversaciones afectuosas y realmente mantener un tejido social. Muchas gracias. Hablo duro y muchas gracias. Bueno, María Camila, este es un reto distinto. Yo creo que asumir la responsabilidad para uno como joven, como estudiante, no siempre es fácil, ya sea por temor al castigo, porque tenemos este paradigma que ha estado como siempre rondando en la comunidad educativa. Y en esta apuesta distinta quisiera preguntarte, ¿cómo se están promoviendo estas prácticas restaurativas y esta apuesta diferente en tu comunidad educativa? Bueno, muy buenos días. Como bien saben, soy María Camila Hernández, vengo de la institución educativa de la Republicana Oriente, escuela en proceso a una normal superior del Alto Sinú. Bueno, quiero explicarles esto con una línea de tiempo. Bueno, antes de la llegada de justamente a la institución, nosotros como estudiantes siempre tratábamos de resolver los conflictos a través de peleas y disputas, ¿cierto? Entonces los docentes siempre y los directivos trataban de castigarnos con observaciones que nos hacían. Entonces como que uno se sentía mal, pero a la vez era un castigo más bien, por decirlo así, pues un castigo. Y que nosotros como estudiantes siempre decíamos, no, ese pelado ahí bien malo que hace esto y siempre responde con esto y tira esta palabra y da la otra. Entonces, ¿y qué pasa? Que a lo que llegó justamente a la escuela, todo cambió, o sea, dio un paso exclusivamente distinto, otra perspectiva. Entonces pasa de que con la llegada de justamente, nosotros como estudiantes empezamos a ver actividades, nuevos retos, nuevas formas de solucionar como que esas situaciones conflictivas que teníamos, y que por lo menos no verlas como que una forma de que esa pelea fue para mal, sino que esa pelea tuvo como una fortaleza y que nos da a nosotros como que de que no, pasó por esto, y si yo me siento mal le pido disculpas a mi compañero, trato de dialogar con él, y que él si se siente mal de que él también me pida disculpas y me diga, no, yo hice esto por esto y tú me dijiste esto y a mí me pasó esto. Entonces la idea es que no lleguemos a otras situaciones conflictivas, sino que le demos lugar como que a la solución a través de esas fortalezas que nosotros llevamos. Entonces, como estrategia hemos utilizado más que todo lo que tiene que ver con los círculos restaurativos. Entonces, a través de estos círculos restaurativos dentro de la institución, yo he creado un proyecto, se llama Ser un Ser, junto a unos compañeros, somos 6 en total, y que estos compañeros siempre hemos visto como objetivo de que los estudiantes puedan tener un liderazgo. Lo hemos trabajado con los grados 5, entonces de que esos estudiantes se interrelacionen con los otros compañeros, de que traten de no pelear con ellos, sino que se enfrenten a las situaciones que cada día vivimos en cotidianidad. De pronto a veces los estudiantes se sienten mal de decir que no, yo me siento mal, es por esto, porque en mi casa me pasó esto. Y viene como que un humor no muy agradable y se lo traen a sus compañeros. Entonces ahí comienza lo que tiene que ver con el conflicto. Pero la idea es que dentro de la institución nosotros hemos venido trabajando eso, esas situaciones, y que nosotros como estudiantes podemos lograr la solución de estos conflictos, fortalecerlos y fortalecernos nosotros y aprender de eso, ¿cierto? De que
La reconciliación nos lleva a sanar y nos sana de corazón. Entonces la idea es que siempre tratemos de buscar como que esos objetivos que nosotros tenemos y que si queremos hacer esto lo llevemos a cabo. Y que siempre tratemos de enfrentar esas situaciones a través del diálogo. Entonces este sería como que una solución más efectiva de esto. Se sabe que estos conflictos no van a reducirse así lo más pronto así rápido posible, pero sí se van a tratar de dinamizar un poquito más y de que los estudiantes se concienticen y que entiendan de que a través de la pelea no podemos solucionar nada. Y que siempre tratemos de ver como que esas perspectivas de lo que han vivido nuestros padres y lo que ellos directamente han vivido, pero que nosotros directamente no hemos vivido. Y que siempre como que nos afecta. Yo tengo, por ejemplo, un caso de que mi madre me crió sola. Porque mi padre desapareció hace 15 años. La misma edad que yo tengo, tenía yo 3 meses de recién nacida. Entonces, como que ella tratar de luchar por sacarme adelante, ese esfuerzo que ella hizo, buscar un empleo, llevarme siempre con ella. Entonces, de que mi padre no estuviera y que no esté en estos momentos conmigo, siempre me ha afectado a mí. Yo a veces siento como que ese vacío aquí en el corazón y que me afecta bastante. Hoy justamente me he sentido como muy, muy mal, porque siempre he recordado como que, ¿y qué pasaría si mi papá estuviera aquí conmigo? Y de que mi padre siempre estuviera apoyándome, a veces yo recuerdo que estaba más pequeña y que mi padre pudiera estar conmigo, por ejemplo, dándome un helado en el parque o siempre llevándome con él a su lado. Entonces son como que esas situaciones de empatía que nosotros debemos tener con las otras personas, porque a mí me ha pasado esta situación, yo me siento mal, me frustro demasiado, pero trato de ver que esas cosas tienen como que más adelante un fortalecimiento. Entonces, de pronto las cosas pasan por algo. Y el estar aquí es muy significativo para mí, porque me hace... en esta segunda ronda con preguntas más difíciles. Entonces, para Diana, nuestra siguiente pregunta, voy a hacerle 2 preguntas y ya nos va a responder, a tratar de hacer. La primera tiene que ver con qué aprendizajes debemos tener en cuenta para transversalizar el enfoque restaurativo en la vida escolar, y la segunda más en una dimensión macro, si se quiere, de cuáles son esas lecciones aprendidas de este proceso de transición que se vivió en Argentina y que pudiéramos aplicar al caso colombiano. ¿Qué valores transversales debieran trabajarse en la escuela para hacer una escuela restaurativa? Cuando hablamos de escuela restaurativa, un movimiento mundial ya, Restorative School, ¿no? Ya con una impronta en el sentido de lo que necesita ser la escuela hoy, garante de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mundo. 3 son los focos que deben apuntar para que una escuela sea la escuela de hoy, que es el modelo restaurativo, una escuela en una atmósfera de cuidado. 1, foco 1, es una escuela, enfocar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Eso es, una escuela que tenga la capacidad de que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se inserten efectivamente en las estructuras de oportunidades de la vida,
Y si no pueden insertarse porque no la encuentran, porque no la tienen, porque estamos en territorios donde no hay, que sean hacedores y emprendedores de sus oportunidades. Y cuando hablo de oportunidad, no solamente hablo de oportunidad del hombre productivo, sino la oportunidad de la felicidad, la oportunidad del disfrute, la oportunidad de la identidad, la oportunidad de la libertad. Entonces, prácticas de enseñanza-aprendizaje, una escuela restaurativa debe garantizar la inserción en la estructura de oportunidad. Segundo foco, una escuela restaurativa se ocupa de igual manera, no transversalmente, de la misma manera y con la misma importancia, de los aspectos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Una escuela restaurativa plantea un piso de intención afectiva, pero plantea un máximo de capacidad afectiva. Y eso es interesante porque es una escuela que genera comunidad de cuidado. En un piso con acciones de integración, pero en un segundo piso con acciones de apertura. La palabra no es inocente, porque la integración es formar comunidad de cuidado por el vocablo latino común. Vamos a buscar qué tenemos en común, vamos a buscar el bien común y sobre eso vamos a trabajar. Pero la compleja, con el activismo moral creciente, disparador de nuevos generaciones de derechos humanos, es la apertura que es generar comunidad de cuidado, comunidad por el munis, que es por el diferente. Entonces, una escuela de cuidado no solo genera comunidad de cuidado por el común, sino genera comunidad de cuidado con la apertura al munis, al diferente, interculturalidad, nueva generación de derechos humanos. Y el tercer foco, una escuela restaurativa se ocupa de igual manera de generar ciudadanos educados en la participación. También, como una base, una democratización de demandas, eso implica todos los actores escolares podemos ser escuchados, las voces de los niños tantos años iniciados, las voces de los jóvenes, la voz del profesor, la voz del rector, la voz del papá, de la mamá que está en la familia que asiste a la escuela, la voz del vecino que está al lado de la escuela, las voces. Democratización de demandas, escuchar todos los actores escolares como base de la participación. Y vamos hacia arriba, hacia un mejoramiento de ese aspecto, cuando logramos espacios de participación formales y estructurales, mecanismos de participación. ¿Para qué? Para hacer una escuela cada vez más corresponsable. La escuela es de todos, todos vamos a la escuela. Son tres focos: prácticas de enseñanza-aprendizaje, relaciones interpersonales y participación. Las tres aspectos deben tener un estadio de igualdad, porque si no, no hay operador, coordinador que alcance, no hay psicólogo que alcance si todos los que estamos en la escuela no somos agentes de paz. Todos los actores educativos debemos ser agentes de paz, tener capacidades para la paz. ¿Qué se educa entonces en una escuela restaurativa? Investigaciones, las mejores psicometrías que tenemos. Colombia tiene mucho, ¿no? Los trabajos de la Universidad de los Andes, los mismos protocolos que están escritos son hermosos, ¿no? La psicometría dice, ¿en qué impacta mejor en esta ciudadanía para generar capacidad de paz en estos tres estadios? Secuencia, valoración personal,
interdependencia, proactividad, pensar, sentir, actuar, empatía, desde el lenguaje asertivo hasta las conversaciones que abren camino de paz. Son habilidades socio-cognitivo-emocionales. Ese es un circuito interesante que toda escuela restaurativa tiene que implementar. Insisto, no como programas transversales, no alcanza, llega un punto en que no alcanza, sino que la incidencia como política escolar debe ser que todos los actores educativos tenemos capacidad afectiva. También eso desde la perspectiva de una dimensión de la escuela restaurativa, que es animar y nutrir. Desde la otra perspectiva de la escuela restaurativa, que tiene que ver con el control restaurativo, la autogestión de nuestra corporeidad, como dice Foucault, el cuidado como sustrato para regirse, para cuidarse, para gobernarse, ¿no? Debe ser dispositivos que a nivel individual son de autocuidado, a nivel comunitario son los círculos de diálogo que nos compartía la joven. El dispositivo más bello de la práctica restaurativa escolar de control son los círculos de comunidad de cuidado. Círculos que dialogan de paz, círculos que dialogan de conflicto, círculos que dialogan de duelo, círculos que dialogan de nuevas ideas. Todo eso debe ser una formación que debemos tener todos los agentes educativos. Respecto de la primera pregunta. Respecto de la segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre lo que está ocurriendo en la escuela como este paradigma de práctica educativa y lo que está ocurriendo con nuestros países, ¿no es cierto?, a nivel de procesos de paz? Los nuevos sentires, el avance de la humanización en la sensibilidad de lo que nos hace digno, ya hemos visto la historia, no arrancó en la escuela. Eso se vive y se siente en el seno de las comunidades. No es en la escuela que se dijo todos los hombres, independientemente del color de piel, somos iguales. No, se gestó afuera. En la escuela se legitimó. En este caso pasa lo mismo, ¿no? Y esto lleva un tiempo. Hoy hay una frase de Víctor Hugo, dice: no hay nada más potente que una idea nueva. La práctica restaurativa, la justicia restaurativa es una idea en el mundo muy potente, de un mundo que está un poquito desilusionado de sus prácticas y su manera de resolver conflictos, que no ha generado toda la paz que se necesita, ¿no? Parece que necesitamos perfeccionarla, necesitamos ver otros aspectos. Y entonces, esta idea de la resta de las prácticas restaurativas está en el mundo latiendo con mucha fuerza. Entonces, en la escuela será el espacio donde a largo plazo formaremos ciudadanos que tienen otro abordaje de conflict management, ¿no? Ya no pensarán que cuando el otro piensa diferente, no van a tener un pensamiento bipolar, amigo-enemigo, adentro-afuera. No, podrá decir, podemos dialogarlo, tenemos la capacidad de solucionarlo nosotros, podemos hacer un acuerdo nosotros, somos capaces y puedo tener una mirada. Alguien nombró compasión, una mirada de compasión sobre otros hechos que acompañaron la ruptura de este tejido social o la ruptura de este equilibrio que teníamos entre los dos. A largo plazo, seguramente una escuela restaurativa formará ciudadanos restaurativos. A corto plazo, es una idea que está en el mundo y la escuela tiene que capitalizar. Una escuela restaurativa
debe enfocarse en formar capacidades para la paz. Y hay caminos medidos, un programa de práctica restaurativa en una escuela, empezando de cero, con solo 18 meses de trabajo, que son desenfocar ideas, es enriquecer, eso es proactividad, ¿no? Si vamos al entrenamiento socioemocional, enriquecer las respuestas ante una situación de conflicto, genera promedio 40% de mejora en las actitudes asociales, la apatía, la indiferencia, 37% de mejora en las actitudes antisociales, que es la dominancia y el deseo de que tu idea persista. Son resultados contundentes y eso es una escuela restaurativa, una escuela que es capaz de formar agentes de paz y que esa formación debe permear toda la estructura escolar. No es una formación solo para estudiantes. Necesita de los agentes educadores y necesita también, como factor subjetivo de la política pública, que todo un Estado le diga sí, podemos ser agentes de paz, podemos hacer un Estado de paz. ¿Te he podido responder? Sí. Muchísimas gracias, Diana, que nos dejas ahí un montón de aprendizajes. Eso, que sufra, ¿cómo podemos hacer para, recogiendo estas palabras que han salido en este panel de dignificar, humanizar, compasión, cómo podemos hacer para esta pedagogía de lo restaurativo? ¿Qué estrategias ha llevado a cabo la JEP para ayudar a comprender los beneficios de la justicia restaurativa? Como decían varias de las compañeras, no es fácil, no es fácil, sobre todo pensando en qué contexto estamos conversando sobre esto, ¿no? Esto es una guerra muy cruda, muy dura, donde tanto antiguos combatientes guerrilleros como agentes del Estado cometieron grandísimos crímenes, y no una, 5, 10, 20 veces, sino miles y miles de veces, donde además las poblaciones más afectadas eran las poblaciones anteriormente más vulnerables, ¿no? Las víctimas se concentraron en los territorios que habían sido, como dice la Comisión de la Verdad, históricamente discriminados. Y el proyecto de hacer justicia de otra manera, entonces arranca como con un enorme desafío de la cultura que dice, bueno, el que cometió esos gravísimos crímenes tiene que pagar casi que con su vida por eso, ¿no? Una cultura que tiene muy acentuado el ojo por ojo, diente por diente, y donde cotidianamente hemos sufrido tanta violencia, que yo creo que es una actitud constructora de paz empezar por comprender por qué el otro dice, lo único que yo, ¿no? A veces lo único que yo quisiera para ese agresor es que sufriera lo que yo sufrí, como dice Fluyen, que se pudra en la cárcel. Y lo que nosotros hemos emprendido es muy como desde la vivencia, y el reto que nos puso el acuerdo de paz y la constitución fue la negociación política en La Habana, en el acuerdo fue, y por eso fíjense que hoy Colombia es un hito internacional en justicia transicional. Colombia se ha vuelto un referente global en temas de justicia transicional. Nos citan, aquí vienen estudiantes de doctorado de todas partes del mundo a hacer investigaciones, entrevistas. El caso colombiano se ha vuelto un referente obligado de comparación. Nos invitan a conferencias internacionales a hablar sobre esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el acuerdo de paz se combinó una cosa que no había ocurrido antes en el mundo, y es que ambos bandos de la guerra, las guerrillas de las FARC y los agentes del Estado, iban a responder judicialmente por lo que habían hecho, judicialmente,
en un tribunal con el rictus de la justicia, en el lenguaje de la justicia, por crímenes internacionales. Claro, y ese tribunal iba a ser creado, un tribunal nuevo, ¿no?, integrado por nuevas y nuevos magistrados, para ese propósito de responsabilizar a los agresores de ambos bandos. ¿Y qué es lo nuevo? Aunque nos parezca hoy como obvio, eso no había ocurrido antes. O sea, ningún fin negociado de una guerra se había dicho, vamos a responder los dos bandos en un tribunal. Se había acordado que iban a contribuir a la verdad o a decir la verdad en una comisión de la verdad, que es el caso surafricano, ¿no? El caso en Sudáfrica, después del apartheid, pues se creó una gran comisión de la verdad donde las personas que habían cometido graves crímenes podían ir a la comisión, contar la verdad y aplicar para amnistía. Pero en Colombia fuimos un paso más adelante. Hicimos realidad lo que estaba en los estándares internacionales, pero esos estándares eran como una aspiración teórica, ¿no? En la literatura decía, esto es lo que debe ser, pero ¿por qué no celebra hoy tanto la comunidad internacional? Porque Colombia lo logró, y la verdad es una cosa de la cual colombianas, colombianos y compañeras de la región nos tenemos que sentir orgullosas. Y entonces el desafío es, vamos a transitar por un proceso que es judicial, donde hay una investigación, digamos, judicial por jueces de la República, una imputación de la responsabilidad. Pero, claro, esto se logró aceptar, se negoció y las dos partes suscribieron, porque la condición de esa imputación y aceptación de responsabilidad era gloria. Y lo decían los medios muy sencillos, y lo han dicho pues los jefes guerrilleros, nadie va a abandonar 40 años de lucha armada para terminar la vida en la cárcel. No va a pasar. No ha pasado en negociaciones políticas en ninguna parte del mundo. Otra cosa son los ejércitos vencedores. Después de una negociación, eso no va a pasar. Entonces, claro, la negociación fue, listo, vamos a aceptar un tribunal de justicia que impute responsabilidad penal, criminal, con el lenguaje tan poderoso del derecho y de los crímenes internacionales, pero no hay. Para ambos, guerrilleros y agentes del Estado. Los guerrilleros dijeron, yo ni siquiera voy, a diferencia de Justicia y Paz, que lo mencionabas, yo, listo, me someto a ese tribunal, a ese proceso y a ese juicio, pero me someto en libertad. Mientras ese juicio ocurre, yo voy a estar implementando el acuerdo de paz en mi proceso de reincorporación, mis proyectos productivos. Y entonces los agentes del Estado, en su inmensa mayoría miembros del ejército, dijeron, listo. Entonces los miembros del ejército que estaban en la cárcel por graves violaciones de derechos humanos van a salir de la cárcel. Y eso es lo que tenemos hoy. Una cantidad de miembros de las fuerzas militares que salieron de la cárcel después de haber estado 5, 7, 10 años, cuando las condenas eran de 40, de 50 y de 60, y líderes guerrilleros que nunca fueron a la cárcel. Y la JEP, ¿no?, es ese tribunal que debe seguir un proceso judicial donde se promueve el esclarecimiento de la verdad, la asunción de responsabilidad como condiciones sine qua non, sí o sí, para no ir a la cárcel. Y lo que nosotros nos hemos pues inventado es al tiempo, y yo creo que en Colombia, no sé, ustedes son mucho más expertos que yo en esto, al menos cuando yo estudié Derecho en la universidad, no había ni siquiera un curso optativo de justicia restaurativa. Yo creo que hoy en Colombia no hay, ese es uno de mis sueños, pues yo no he visto por lo menos una oferta de una maestría en justicia restaurativa, no hay una especialización en justicia restaurativa. En la justicia de adolescentes todavía hay mucho por incorporar. Entonces, lo que sabíamos de justicia restaurativa, es mi impresión, ustedes son más expertos que yo, era, o al menos nosotros como abogados, era bien poco. Entonces nos tocó inventarnos
Y lo que yo ahora entiendo, cuando lo veo pues con los expertos y empecé a leer un poco más, es que lo que hicimos fue montar al mismo tiempo de un proceso judicial un proceso propiamente restaurativo, en el que escuchamos al responsable, y hago, quiero hacer énfasis en esto, con una nueva mirada. Y eso lo digo también muy desde lo vivido, porque yo me la he pasado estos 5 años entrevistando en su inmensa mayoría a miembros del ejército, desde soldados hasta generales, responsables de asesinatos. Y empezamos esa conversación, que son entrevistas de la más cortica de 8 horas, cuando no de 2 días o 3 días, con una nueva actitud. ¿Cuál es esa nueva actitud? Una actitud mucho más humana, que parte, y esto es clave, de entender al otro, no como un psicópata, no como un enfermo mental, no como el terror encarnado, no como el mal con patas humanas, sino sobre todo pensando en el contexto, en las políticas, en el discurso que lo llevaron a cometer esos grandes crímenes. Ahora, entendiendo y partiendo, y toda la conversación parte de la base de que cometió graves crímenes, pues por eso está conmigo a la JEP, por eso está llamado. Pero el punto no es, usted es un psicópata, usted es el terror, usted no pertenece a la raza humana, que es un poco el lenguaje que deja la guerra. O sea, ¿por qué unos son capaces de matar a otros seres humanos? Por esa construcción de la guerra, de quién es el enemigo. Y al enemigo se le priva de toda racionalidad, empatía, solidaridad, dignidad. Entonces, esa conversación te vuelve y cree en esos valores. Entonces, conversamos en ese contexto de decir, bueno, ¿cuáles eran las ideas que gobernaba la institución militar? ¿Cuál era el discurso, lo que se pensaba, lo que se estimulaba, lo que se premiaba, lo que se felicitaba? Y al revés, ¿no? ¿Qué se castigaba, qué se reprochaba? Y esto, pues, estoy hablando aquí de lo que en Colombia llamamos falsos positivos, ¿no? Y a partir de esa conversación mucho más humana, es que hemos logrado realmente que muchísimos de ellos nos cuenten lo que hicieron y confiesen la verdad, y poder llegar a establecer entonces lo que la gente llamamos las máximas responsabilidades. Y ahora voy como a tu pregunta. Luego establecemos como un proceso, después de esa primera entrevista, de varios meses de conversación. Yo creo que usamos la misma metodología de círculos restaurativos. De un lado, las víctimas, que han visto videos de lo que han dicho los perpetradores. Por otro lado, estos responsables hablando entre ellos, todo con un mediador experto. No somos como los jueces, sino personas que ojalá hubiera una maestría en justicia restaurativa, que no hay, pero entonces son antropólogos, politólogos, psicólogos, psicólogas, muchas mujeres, mediando esta conversación para luego tener el encuentro entre unos y otros. Y luego ese encuentro lo hacemos público, o sea, que es la gran audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Hemos hecho hasta ahora una campaña, la conduje yo, sobre falsos positivos en el Catatumbo, otra en Valledupar, y ahora vamos para Yopal el lunes y martes, tenemos audiencia de reconocimiento en Valledupar, e hicimos la gran audiencia que la condujo mi colega Julieta Lemetre en Bogotá con el antiguo secretariado de las FARC por secuestro. Y es entonces, en ese proceso de círculos restaurativos culmina en ese momento público donde el responsable, interpelado por las víctimas, o sea, los que primero hablan, reclaman, incriminan, son las víctimas, y el perpetrador preparado, ¿no? Porque esto no se puede soltar a alguien así, responde. Y es el momento donde Rueda socialmente es capaz de decir la verdad, reconocer responsabilidad para ir a la cárcel. Si ese proceso sale bien y si pasa el examen, ¿no?, se le impone una sanción restaurativa. El capítulo de las sanciones está todavía por hacer. Eso es una parte del tribunal en la que yo no soy parte. Yo hago parte de todo el primer proceso de promoción de la verdad y el reconocimiento.
Entonces estamos, el capítulo de qué sanciones les vamos a imponer, esto todavía pendiente, tenemos algunas, en los casos que van más adelantados, algunas ideas que han dado las víctimas, algunas ideas que han propuesto los comparecientes, hemos identificado el conjunto intersección, ¿no? Esto propusieron estos, esto propusieron los otros, dónde se cruzan. Lo que estamos tratando de hacer, y con esto termino, es mostrarle a la sociedad, a las víctimas, que ese proceso que hoy yo puedo decir es un proceso restaurativo, sano, que de verdad que genera satisfacción, sanación, y que vale la pena hacerlo para la sanación no solo de las víctimas, sino de las comunidades y de la sociedad en general. Y que ese proceso es tan valioso que no existiría sin la cláusula de no cárcel, que es tan valioso, tan poderoso, que nos puede hacer tan mejor sociedad, que podemos ser capaces de repensar y reconsiderar la sanción de la ley. Esa es como la apuesta. Gracias, Catalina. Pues, Nelda, yo creo que hemos venido recogiendo varias palabras de aprendizaje. Una de las que ha resonado tanto María Camila como Catalina ahorita es la sanación, como ese proceso bonito de un proceso que nos permite estar mejor con nosotros mismos primero para luego estar bien con el otro. Eso es muy valioso. Quisiera preguntarte ahora, ¿qué otros aprendizajes hay que han recogido en esta red de orientadores escolares? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primero que todo, nosotros y nosotras hemos aprendido y venimos multiplicando el hecho de que el conflicto nunca se va a terminar, porque es inherente al ser humano. Lo que debemos procurar es que el conflicto no se escale, ¿sí?, sino mitigarlo, aprender del conflicto, porque se dice desde la psicología, el conflicto genera crisis y la crisis es necesaria para que llegue la transformación a través del cambio. El tema es, ¿qué va a resultar de esa transformación y ese cambio? ¿De qué depende? De, como decía aquí la compañera, como dijo Albert Einstein, no puede, ¿qué es locura? Hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces, si queremos resultados diferentes, debemos empezar a entender ese proceso de cambio y de transformación como una posibilidad de transformar el conflicto, para aprender de él y construir desde él, ¿cierto? Para poder, ¿qué?, mitigarlo, ¿cierto? Y así no se nos escale a las violencias, que es lo que estamos viviendo de una manera muy fuerte ahora. Y entonces, allí... ¿qué entendemos nosotros? Que sí es importante generar esas articulaciones para que todos en la escuela seamos promotores de paz, ¿cierto? Pero no lo vamos a poder hacer si no pasamos los procesos por nosotros mismos, ¿sí? Nos va a quedar muy difícil generar ese proceso de cambio y de transformación, que el cambio genera resistencias porque es algo nuevo, no sabemos lo que va a pasar cuando abramos la puerta al otro lado, ya estamos en una zona de confort así no sea tan bonita, ¿cierto? Y nos volvemos, a veces caemos en una humanización del conflicto, de la guerra, de la violencia, lo naturalizamos, lo volvemos paisaje, ¿cierto? Pero eso, ¿por qué se da? Por el miedo al cambio, por la resistencia que nos genera, porque se me hace que si suelto el observador voy a perder el control, entonces ¿qué voy a hacer con el muchacho?, ¿cierto? Porque ¿será que sí funciona?, ¿será que no?, ¿cierto? Entonces, si no lo paso por mí, si no lo hago vida en mí, como dicen las comunidades indígenas, ¿cierto?, debo pasar eso por mí primero para poder entregarlo después. Entonces, si yo creo que la paz es posible, si yo creo que una transformación es posible, si yo creo que unas prácticas restaurativas nuevas, implementadas, contextualizadas desde las realidades del territorio y de la escuela es posible para poder construir la paz, ahí ya tengo la mitad del terreno ganado, ¿cierto? Porque entonces ya no voy a esperar cómo me va a pagar este estudiante lo que hizo, ¿sí?, sino cómo vamos a aprender de esto y cómo lo vamos a transformar para mitigarlo y que no vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces, frente a esto y para poderlo pasar por mí, tengo que quitarme los guantes, ¿cierto? Uno todavía escucha en el discurso
de algunos actores de las escuelas, es que si pasa esto, me las pagan las notas, es que lo paso a la comisión de promoción, es que reprueba el año, es que hablar de socioemocional es empobrecer, es pobretear al estudiante, dicen algunos. Uno a veces se asombra de estos discursos y de estas palabras, pero entiende también desde dónde surgen y desde dónde nacen, porque los maestros y maestras también tienen sus historias, ¿no? Entonces, es poder humanizarnos, poder transformarnos, poder pasar la realidad por nosotros, las posibilidades de cambio por nosotros, para poder entregarlas a nuestros contextos, ¿cierto? Sabiendo que el conflicto es una posibilidad y concibiéndolo desde allí, ¿cierto? Ahora, creo que hoy nos llevamos algo importante, y es que la doctora Diana nos hablaba de que es un reto poder formar en capacidad de construcción de paz en nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero sobre todo en los diferentes actores. Y resulta que no sé si nosotros todos sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo eso está. Aquí se dice, se debe avanzar en la formación y fortalecimiento de capacidades de redes y comunidades de aprendizaje de los y las maestras, orientadores escolares, directivos, docentes, que les permitan construir iniciativas pedagógicas de acuerdo con los contextos, desde las sensibilidades, necesidades y potencialidades de las comunidades con las que trabajan para impactar sus proyectos de vida. Ya lo tenemos todo, nos falta el hacer, ¿sí? Y dicen las comunidades también que en este transitar he aprendido mucho de ellas. Las comunidades indígenas dicen, hay que recrear, porque recrear el conocimiento produce vida, ¿cierto? Entonces, frente a esto y sabiendo que, como también lo decías tú, Diana, no, los orientadores y orientadoras no podemos solos. En este momento contamos con el apoyo de Educapaz, que ha sido realmente valioso e importante para apalancar todos los proyectos y poder visibilizar muchas cosas desde la labor del docente orientador, desde las orientadoras y los orientadores escolares. Pero la apuesta, ¿sí?, es poder trabajar sobre la parametrización de nosotros. Es decir, poder tener más orientadores, más orientadoras escolares en cada institución educativa, desde la transformación normativa también, porque no podemos dejar solamente las grandes normas en reforma y en ajuste, como se está haciendo con la ley 30, como ya se hizo, con lo que se está haciendo de la ley de educación, ¿cierto? Estatutaria. También nosotros tenemos un legado de gobiernos anteriores, y es que se dijo, un orientador por institución educativa, y pare de contar. Y eso ya está mandado a recoger, necesitamos transformar. Si estamos hablando de transformación y de cambio, tenemos que empezar por ahí, ¿sí? Los que tejemos en las instituciones educativas las posibilidades de paz, necesitamos tener más manos, ¿sí?, para tener los equipos psicosociales en las instituciones educativas y volvernos multiplicadores, y que los docentes, las docentes, ¿sí?, se vuelvan esas otras manos de nosotros, los directivos, las secretarías de educación, trabajar articuladamente con las entidades. Pero esto no va a ser posible si eso no se reforma y no se transforma. Por eso nosotros, con el apoyo de Educapaz, tenemos la propuesta de ese parámetro, cuántos estudiantes por orientador escolar, para que sea un trato humano, y como dice la ministra, se pueda tener una educación pertinente y de calidad. De lo contrario, vamos a estar haciendo siempre lo mismo, esperando resultados diferentes, ¿sí? Entonces, la invitación es a quitémonos los guantes, trabajemos de la mano, pongamos al estudiante en el centro, ¿cierto? Podamos converger desde los conocimientos que cada uno y cada una tiene en esta apuesta que finalmente es de todos y para todos. Siguiendo en esta línea de tu propuesta de quitarse los guantes, quiero preguntarle a Olga, ¿qué estrategias se han hecho desde la Secretaría de Educación de Ibagué para que las escuelas estén más abiertas, más receptivas a este enfoque restaurativo y a esta mirada distinta?
Bueno, como decía la magistrada, esto no existía. Las acciones, esos programas, diplomados, privados, no hay donde nos formen con acciones restaurativas o nos den una formación. Pero nosotros y ustedes son afortunados porque bajo la alianza que hemos tenido con Educapaz y los acuerdos de la paz, ya hablamos de acciones restaurativas, de ciclos restaurativos, de programas, de estrategias. Estamos viviendo la semana por la convivencia, el mes por la convivencia, ya se nos fueron 2 meses por la convivencia y seguimos trabajando los programas que nos orienta Educapaz. Entonces, ayer decía Diana en la exposición, en la guía 49 del Ministerio de Educación, nos dice que la escuela es para ir a jugar, a ser felices. En la primera parte de esta guía eso nos enseña, la comunidad educativa va a una institución educativa a ser feliz, a jugar. Y no a trabajar esas sanciones que se venían trabajando desde la Constitución Política de Colombia, o la ley 115 de 1994, con el decreto 1860, con el observador del estudiante, donde todo el tiempo voy a estar es mirando qué escribo, qué se les dice. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la Secretaría de Educación? Orientar a las instituciones educativas a que implementen y participen los programas que han salido desde que se nos dio los acuerdos de paz y trabajar las acciones restaurativas que nos vienen enseñando y orientando Educapaz, Educapaz, el Ministerio de Educación también con sus programas transversales, aunque yo ya lo tengo claro que este programa crece. No es un programa transversal más, sino es una política pública que nos van a dar para nosotros trabajarlos en la Secretaría de Educación y orientarlos a las instituciones educativas. Esta guía nos habla también, esta guía 49, nos habla de unos acontecimientos pedagógicos, con acciones reparadoras, con acuerdos, con un modelo nuevo para trabajar, para manejar estas situaciones convivenciales que se nos presentan, en las que hoy hablamos de situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y que sí, que en los colegios infringen la ley los estudiantes. Pero mientras ellos van a ser juzgados, tipificados allí, bajo la normatividad, nosotros tenemos que restaurarlos. Nosotros tenemos que escuchar a estos seres y mirar cómo lograr mitigar estas situaciones con estrategias que deben estar implementadas en los pactos de convivencia, y que el pacto de convivencia hace parte del proyecto educativo institucional y que debe estar en los proyectos educativos institucionales de cada colegio. Entonces, siempre hemos invitado y siempre yo he sido muy insistente, y sé que cuando nos visitaron a la Secretaría de Educación, yo dije que estas estrategias quedaron en los proyectos pedagógicos institucionales para que puedan continuar haciéndose, para que este hilo conductor o estos ejes temáticos que ya conocemos y nos lo hemos apropiado, los tenemos ya, ¿por qué no continuarlos trabajando y no que el secretario se fue o que el rector lo trasladaron y se quedó como un programa o como una actividad extracurricular más? No, nosotros tenemos que continuar trabajándolo desde la Secretaría de Educación en su currículo, en los planes de área, en los planes de estudio. Hoy hablamos de Cátedra de la Paz y lo trabajan los docentes de sociales. No es de sociales, es de todos los docentes que hacen parte de las áreas. Entonces la invitación es a que desde la Secretaría de Educación, y hablamos ayer en la mesa que estuvimos trabajando, y es que demos las orientaciones para que esto no sea actividades, no sea del docente orientador, no sea de la personera o el líder estudiantil, sino de toda la comunidad educativa en sus gestiones. Desarrollen la estrategia de paz, de escuchar a sus estudiantes, de trabajar el ser, de trabajar ese ciudadano, ese sujeto, para que sea bueno, para que aprenda a perdonar. Porque es que no podemos decirle al estudiante, desen la mano. No, nosotros no podemos, nosotros necesitamos capacitarnos y capacitar a los docentes
para que enseñen estas estrategias y estas acciones restaurativas, porque los docentes necesitan formación para poder hablar de lo restaurativo, de hablar de la sanación, porque si nosotros no los formamos y no hacemos un trabajo en comunidad, con familia, no lo vamos a lograr. Entonces sí tenemos que trabajar, continuar trabajando en los procesos de formación, de articulación, de aliados, de no dejarle la tarea solamente al área de sociales, sino a todas las áreas básicas que se le enseñan a los niños, y sobre todo en esos compartir, en esos encuentros, que nosotros decimos, vamos a hacer el Día de la Familia, pero le preguntamos a los padres, a las familias, cuidadores, si quieren el Día de la Familia. Nosotros decimos, vamos a hacer el Día de la Familia. ¿Tendrán familia nuestros estudiantes? Algunos son de ICBF, algunos están bajo protección. Los que están en sistema de responsabilidad penal, hace 5 o 6 años no han visto a la familia. Estaban, son jóvenes que han infringido la ley porque les ha tocado por esta violencia. Entonces, hablar de todo esto, contar las historias, ese movimiento que ustedes hoy nos hacen, cuando, por ejemplo, yo leí la historia de Eloy Chaparral, yo también soy campesina, yo también, a mi padre le tocó la violencia, lo entiendo, cuando él habla. Entonces, entender esto, capacitarnos para poder enseñar. Entonces, es cuando ustedes dicen, primero me debo humanizar yo para poder enseñar y orientar. No es un trabajo largo que tiene la Secretaría, y no solamente la Secretaría de Educación de Ibagué, sino todas las secretarías de Colombia, que hemos hecho una red y que ya somos, creo que 39 profesionales de las secretarías unidos trabajando para estas estrategias, y que seguramente en este empalme, en este nuevo gobierno que nos va a llegar a cada territorio, lo vamos a continuar haciendo. Muchas gracias. Sandra, desde tu rol como directiva, ¿qué crees que pueden hacer directivos, maestros y comunidad para que este nuevo enfoque haga parte de la práctica de aula, pero también de la cotidianidad y de la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros? ¿Qué estrategia podemos llevar? Bueno, hay situaciones dentro de nuestros colegios que son como muy tocadas por todas las personas que están aquí en este panel y que pues debemos rescatar. Me parece muy importante el poder de verdad tener el enfoque restaurativo como algo de la vida cotidiana de un colegio, ¿sí? Eso yo creo que es el punto al que debemos llegar, pero eso requiere una preparación, ¿sí? Y requiere un cambio de actitud y yo diría que una forma diferente de ver la vida, ¿sí? Para que esto de verdad lo podamos vivir en la escuela, debemos empezar, y apoyo allí la moción, de la capacitación. Es importante que nuestros líderes en la escuela, nuestros directivos, nuestros orientadores, nuestros maestros estén capacitándose sobre esta transformación, pero no una capacitación que sea únicamente una información más. Debe ser algo que también me lleve a mí, dentro de ese parámetro de la capacitación, a transformarme como ser humano. Cuando yo me interesé, y lo hablo por mí, en esto del enfoque restaurativo, es porque entendí que el perdón da vida. El perdón nos permite a nosotros vivir en paz. Entendí también que la felicidad depende de mí y de cómo yo vea la vida de nuevo. No depende de los conflictos ni de las cosas externas, depende de mí, cómo aprendo yo a ver. Y creo que algo bien importante que nosotros, como líderes de las instituciones, debemos tener en cuenta es que todos tenemos una trayectoria de violencia,
unos más, otros menos, pero en alguna parte de nuestra vida hemos sido violentados. Y creo que es a partir de la sensibilización de estos líderes que lograremos que cada día se unan más para implementar esta propuesta. Si yo me sensibilizo frente a lo que me sucedió, a lo que pasó, para no ir más lejos, en nuestras familias a veces los odios se transmiten, ¿no? Las rabias, las iras, los enojos dividen las familias, y eso lo están viendo nuestros niños, y eso es una parte como de la cultura de muchas personas. Entonces, cuando yo comienzo a transformar mi vida, cuando comienzo a darme cuenta que es más importante estar en paz y poder compartir un almuerzo en familia delicioso que recordar lo que me hizo esta persona y seguir sobre el mismo tema, creo que he avanzado como ser humano. Cuando soy capaz de entender que esa persona que hizo algo en algún momento también tenía una situación difícil que lo llevó de pronto a reaccionar de esa forma, y cuando soy capaz incluso de ponerme en los zapatos de mi agresor, creo que he transformado. Pienso que para que nuestras escuelas y nuestros colegios esto no se quede únicamente en, por ejemplo, ahí en el currículo, porque ya lo tenemos, las prácticas socioemocionales, capacidades socioafectivas que desarrollamos a través de nuestros planes de área, ya están en el currículo, pero para que no se queden allí, sino que se hagan vivos en nuestras aulas con nuestros estudiantes, debemos tener en cuenta ese ser humano que está liderando nuestras escuelas, ese ser humano que está al frente de 40 estudiantes. Lo que decía nuestra compañera, un orientador, 5.000 estudiantes, no, jamás podrá abordar y jamás podrá conocer al menos 10 casos. Nos toca a todos. Esto es para colocarnos todos la camiseta. Además que algo que yo les digo siempre a mi equipo es que esto no es solo para la escuela. Esto es para la vida, ¿sí? Esto es para mi hogar. Esto es para poder tener yo argumentos con que ser ejemplo incluso con mis propios hijos, ¿sí? Entonces, vivir esto en la escuela, dentro de una cotidianidad, nos lleva primero a sensibilizar, a capacitarnos, claro, debemos conocer esas habilidades y debemos desarrollar esas habilidades en nuestros niños. Algo que decía la doctora Diana, y es que comenzar como a desarrollar esas actividades de restauración. Nosotros tenemos un equipo de niños líderes en el colegio que son conciliadores entre pares, y hemos tratado de que esa conciliación tenga este refuerzo que es tan importante de la restauración. Entonces ellos ya comienzan a ver el conflicto de otra manera, y allí me remito a lo que decía nuestra orientadora: conflictos vamos a tener siempre. De hecho, no podríamos crecer si no estuviera, ¿sí? La manera como abordemos nosotros en nuestros colegios el conflicto y la manera como enseñemos la mirada desde nuestros estudiantes del conflicto es lo que nos va a ayudar a crecer como seres humanos, y además es donde podemos medir. Yo no mido en mi colegio porque hayan menos o más dificultades o más problemas. No, yo lo mido desde la forma como se abordó, ¿sí? Como alguien decía, un conflicto lo podemos manejar de una forma o lo dejamos que este conflicto se amplíe y transgreda a muchas más personas, a nuestro colegio, a nuestra comunidad, al barrio, ¿sí?
porque en las escuelas hay conflictos que salen a través de los niños y luego tenemos familias enfrentándose en afuera, ¿sí? Familias que luego pues hay que irse, desplazamiento, porque no pudieron. Con nuestros padres de familia, claro, hay que involucrarlos porque ellos en sus casas deben comenzar también a ser restaurativos. Es importante preguntarle al chico cómo se siente. No, ya le voy a cascar, le voy a pegar, lo voy a... No, ¿qué pasó? Escúchelo. ¿Cómo lo debemos hacer desde el colegio? Yo siempre creo que cuando uno invita a los padres de familia, incluso a las jornadas de escuelas de padres, son muy pocos los que vienen. O sea, con el entusiasmo y el interés de aprender en esas escuelas. Algunos vienen por obligación porque si no, tenemos problemas con la institución. Pero esos que lleguen con esas ganas de aprender algo nuevo, que les va a servir como papás para nuevas estrategias para con sus hijos, son pocos. Entonces hay que aprovechar todos los espacios con los padres. Desde cuando llega el padre de familia, enojadísimo a buscar a la rectora, a buscar a la coordinadora. Siempre les digo a mis coordinadores, ellos tienen un horario de atención, pero yo les digo, cuando llega un papá, hay que atenderlo. Hay que atenderlo, hay que abrirle la puerta, hay que saludarlo, ¿sí? Y hay que mirarlo, escucharlo. Yo puedo tener mil cosas que hacer, puedo tener muchísimo afán, pero qué bueno cuando yo entablo un diálogo de verdad con esa persona que llega a la escuela. Entonces aprovecho, termino conociendo a la familia. Yo les digo a ellos, esos momentos hay que aprovecharlos para conocer a nuestra población. Termino conociendo a la familia, él viene enojado con su situación, pero luego sale contento, sale feliz, porque nos conocimos, le dimos una respuesta y se sintió escuchado. Lo mismo pasa con nuestros chicos en las aulas. El solo hecho de tener una escucha activa, restaura, ¿sí? Algo que debemos ponerle el ojo es a la comunicación asertiva, ¿sí? Comunicarnos asertivamente entre nosotros, adultos, con los padres de familia, con nuestros niños, es importantísimo. Yo no puedo estar de afán siempre, no puedo. Si a mí un padre de familia, si paso por la puerta del colegio y el padre de familia me dice, rectora, yo inmediatamente voy a la puerta. Papá, siga, cuénteme cómo está, cómo me eleva la sonrisa, ¿sí? Es importante ese don de gente, de persona, humano, del saludo. Incluso cuando citamos los papás a los comités de convivencia, porque igual hay responsabilidades, ¿no? Pero cuando los citamos, qué bueno que un comité de convivencia no sea solamente decir quién fue el culpable, sino, venga, conozcámonos un poco, su merced, ¿dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Sí? Ese, el reconocer a nuestros vecinos. Nosotros yo creo que tenemos muchas historias acerca de eso, de cuando nos sentamos con los chicos o incluso con los mismos docentes. A veces llevamos 30 años trabajando con el compañero docente y no sabíamos que su papá tiene cáncer, por ejemplo, y que él pasa una situación difícil. Pero es el docente así, el que es enérgico en la norma, pero no lo conocemos y no hemos podido abordar a la persona, al ser humano, desde otro enfoque. Ese enfoque que nos lleva a realizar un cambio real, ¿sí? Entonces, yo pienso que para que esto de verdad surta un efecto a largo plazo y podamos tener esa proyección de sociedad que queremos y que soñamos, de nuestros niños y nuestras niñas tomando decisiones
diferentes, pues tenemos que comenzar desde ahorita, primero por nosotros los adultos, por sensibilizarnos, por ponernos la camiseta y comenzar a trabajar en la realidad del aula todas estas capacidades socioemocionales y la comunicación asertiva, que es fundamental. Qué bueno cuando yo luego de un proceso, por ejemplo con los chicos que realizan las conciliaciones en el colegio, cuando luego de un proceso de capacitaciones que ellos reciben y cuando ya han comenzado a actuar en el colegio y a solucionar, a ser mediadores de conflicto, volvemos a hablar con ellos y su perspectiva es diferente, es madura. Entonces, esos cambios son los que necesitamos, pero no en unos pocos, en toda nuestra comunidad. Creo que la manera de hacerlo, como decía la doctora, pues debemos comenzar, eso no es de la noche a la mañana, pero comencemos. Hagamos esas prácticas restaurativas, esos círculos de diálogo, ¿sí? Comencemos a capacitar, sensibilicémonos desde las directivas en adelante. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Aprovecho tu intervención para hacer cuña Red Papás, cualquier apoyo con familias, ahí estaremos. Y cerramos este panel con María Camila. Quiero preguntarte, desde esta experiencia que has venido viviendo, ¿cómo te ayuda a comprender los retos que vive el país en este proceso de justicia transicional con enfoque restaurativo? Como bien saben, dentro de mi institución por lo menos hemos trabajado bastante lo que tiene que ver la justicia restaurativa. Y pues la idea es que nosotros como estudiantes podamos comprender ciertas situaciones que viven las demás personas y situaciones que se están viviendo actualmente en el país y que se vivieron mucho antes. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el proceso de paz que se firmó, eso pues nos ha traído bastante beneficio, porque es que actualmente lo que vemos es que nuestro país ha cambiado y demasiado, ya tiene otra perspectiva, otra vista mucho mejor, ¿cierto? Entonces, otra cosa que yo digo es, por ejemplo, lo que pasó con el señor Mancuso, ¿cierto? Que él ahora es gestor de paz, no estoy mal. Entonces, mire que eso es como que una forma de empezar a ver el mundo, de que sí podemos decir la verdad, de que podemos sacar a flote de todo eso que tenemos y de conocer todas esas cosas que nosotros nos pasaron y que podemos empezar a descubrir. Entonces pasa de que nosotros, por ejemplo, como víctimas, en este caso yo y mi mamá, que ella es directamente y yo indirectamente vendría siendo la víctima, entonces como que yo quisiera saber en estos momentos dónde está el cuerpo de mi padre, porque en realidad en estos momentos no sabemos especialmente, o sea, específicamente en qué parte está. Sí, se sabe que fue en Batata, pero no exclusivamente dónde dejaron el cuerpo tirado, nunca apareció. Sí, ciertas personas dijeron que lo vieron tirado, muerto, pero nunca se supo el cuerpo, dónde quedó, qué se hizo. Entonces son como que empatizarnos con las personas de que a mí me pasó esto, a usted le pasó esto, ¿cierto? Y de que, por ejemplo, ahora en Tierra Alta, lo que está pasando recientemente, de que se han metido allá, yo no sé cómo estará la población ahora en este momento, pero sé que eso está caliente ahí en Tierra Alta. Y que, por ejemplo, yo no sé qué estará pasando, que mi mamá cómo se estará sintiendo. Por ejemplo, mi tío, él es profesor, él es docente, está trabajando en la Boca del Manso. Entonces, él lo cogieron, pensaron que hacía parte de la guerrilla. Entonces, como que eso se revolucionó, cogieron a más personas. Y yo veo de que esas son cosas que pasan, a mí que lo soltaron, gracias a Dios. Y entonces, como que yo ver mi tío en ese momento, cómo se sintió. Entonces,
yo no estaba en este, yo no, pues, ahora como estoy aquí, entonces no sé cómo estarán ellos allá, pero sí son como que formas de comprender lo que está pasando, de que todo esto que ha pasado y todo lo que pasó, de pronto sí nos ha servido bastante como para de que no repitamos todo eso que nos pasó, ¿cierto? Entonces, de que la justicia restaurativa sí nos ha beneficiado y bastante. Y de que la justicia transicional no solamente se mira como una forma de castigo, ¿cierto? Porque anteriormente, por ejemplo, se llevan a las personas y las encarcelan ahí, las tienen ahí por bastante tiempo, ¿cierto? Y de que esas personas no puedan decir qué fue lo que los llevó a esos extremos de llevar esas situaciones conflictivas, ¿cierto? Por ejemplo, un documental que yo me vi de Carlos Castaño, él decía de que sus padres a ellos los secuestraron, ¿cierto? Entonces, de que él pagó bastante dinero, cierta cantidad, pero sus padres los mataron. Entonces fue lo que a él lo llevó a esa situación de crear justicia por sus propias manos, por decirlo así, ¿cierto? Entonces son como esas situaciones que nosotros debemos ver y debemos buscarle como que todos son lados positivos, de que pasaron por algo, pero que en estos momentos estamos tratando de llevarlas a cabo. Entonces, que no sea malo de que nosotros digamos la verdad, ¿cierto? De dónde somos, de dónde venimos y a qué queremos llegar. Entonces, esta sería como que esa forma de que en Colombia podamos ver y comprender las situaciones que nos pasan a nosotros como víctimas. Porque yo sé que la mayoría de las personas aquí somos víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Y de que nosotros queremos saber qué fue lo que pasó con nuestros familiares. Y queremos buscar, pero también debemos comprender qué fue lo que llevó a esta situación. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Camila, Sandra, Olga, Esmeralda, Catalina, Diana, por este panel. Me siento profundamente honrado y agradecido de haber compartido este espacio con estas seis mujeres maravillosas. Y con esto damos por terminado nuestro panel. Muchísimas gracias a todos.